Hola, sus churros. Y sus churras. Hoy estamos en el pueblo de Miraflores. No es el Miraflores que ustedes conocen. Obviamente no. Estamos en la reserva paisajística Noroyaurio Escocha, que queda entre Lima y Junín. Y te vamos a mostrar lo que puedes hacer en un fin de semana. Espérate. Si es la primera vez que ves este video en este canal, recuerda que puedes suscribirte para ver más videos similares. Para que veas más información de este video, dale like a nuestra página de Facebook. Y si quieres ver super fotos, entra a nuestro Instagram. Así que acompáñanos en nuestro nuevo video. El pueblo de Miraflores es uno de los 33 distritos de la provincia de Yauyos. Es parte del circuito de la reserva paisajística Noroyaurio-Escocha. ¿Saben que se encuentra a 7 horas de Lima? Y está a una altura de 3.360 metros sobre el nivel del mar. ¡Que empiece nuestro recorrido por Miraflores! Estamos en la plaza de Miraflores. Aquí vas a iniciar la ruta que te vamos a mostrar hoy día. ¡Acompáñame! Es un bonito lugar para que te puedas tomar fotos. Pero como en toda plaza, aquí atrás tenemos su iglesia. Y no es una iglesia cualquiera, porque esa iglesia fue construida con material de otra iglesia que vamos a ver después. Ahorita nos vamos al mirador para ver la ciudad desde arriba. Nuestra segunda parada es el mirador de Miraflores. Para poder subir desde la Plaza de Armas hasta aquí es aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Como se podrán dar cuenta, el camino es un poquito angosto, así que tengan cuidado al subir. Ahorita acabamos de llegar y podemos ver todo el paisaje del pueblo. Y lo que nos están diciendo es de que tiene forma de guitarra. Tiene una vista espectacular desde acá. Así que síganos, porque este video recién comienza y tenemos muchísimos lugares para mostrarles. Antes de continuar con nuestro recorrido, nos recomendaron ir al restaurante Flores, donde pudimos conocer a la señora Rita Castillo. Bienvenidos acá a Miraflores, mi nombre es Rita Castillo Flores. Tengo un restaurante que está a 3 cuadras de la plaza, a la entrada de Miraflores. Ofrezco comidas típicas, lo que es de la zona, todo es natural, preparado en casa. También así como hemos atendido a los chicos de Churi, en esta zona de Miraflores. Mi número para cualquier contrato es en este número. Y probamos una riquísima trucha frita con papas nativas y un ajicito de rocoto. Uff, buenísimo. Vengan a Miraflores, que los estamos esperando. Chao. El atractivo más importante de Miraflores, sin duda, es el pueblo antiguo de Huacas, situado a poco más de una hora a pie desde la ciudad. Ya acabamos de llegar a Huacas. De aquí vamos a caminar un poquito más para ver toda la zona arqueológica, todas las construcciones que hay. Estamos en la parte alta. ¿Después de cuánto, Nelson? Una hora, un poquito más aproximadamente. Una hora, una hora bien caminando. Con algunas paradas, ¿no? Porque hemos tenido que hacer algunas tomas, pero ya una hora y media, ¿no? Al bajar, podrá ver los restos de lo que fue un antiguo pueblo.
con calles, casitas, construcciones y lo que más resalta es su gran templo colonial, todo hecho en piedra. Con el tiempo, sus antiguos pobladores migraron a la actual Miraflores. Pero aún se mantiene la costumbre de volver para eventos como faenas y festividades. Luego de haber explorado la zona arqueológica de Huakis, cada rincón de ese lugar, ahora a 30 minutos nos dirigimos al manantial de Patuhuacinca, que está alimentado por cordilleras de la zona alta de Miraflores. Siendo las 5:40 de la tarde, antes que anochezca, hemos llegado al fin al manantial Patuhuacinca, que cae de 3 puntos diferentes. Este es el que estamos tratando. Nelson, dime, pero no nos vas a contar que podemos tomar de esa agua. Ah, sí, al ser un manantial es agua potable. Bueno, potable no, pero es agua que se puede tomar. Así que vamos a probar. Nelson, vamos. Dale, 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 dale. ¡Qué rico! Clic, 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 clic. ¿Oh, sí? Es tomable. Pero eso no es todo. Vengan por acá porque del lado que vinimos hay una vista muy bonita. Recuerden que estamos en la reserva paisajística Norte Yobioscocha. Nelson le estaba mencionando la laguna que hay en el pueblo de Vitis. Y es la que ven allá al fondo. La laguna de Piquicocha. Ya para el retorno nos cayó la noche. Y con ello la hora de descansar llegaba. Te recomendamos que compres algo para cenar empezando el día y guardarlo, ya que las tiendas cierran temprano. Suchurros, es nuestro segundo día en Miraflores y antes de empezar vamos a tomar un buen desayunazo. Para eso vamos a ir al restaurante de la señora Rita. Vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy. Rico, rico, rico. Dico, dico, dico. Luego de ese suculento desayuno con la señora Rita, decidimos salir un ratito de Miraflores a cerrar las piernas. Sabemos que la ruta de Huakis puede haberte dejado un poco cansado, pero queremos que sigas aprovechando al máximo tu visita en este pueblo. Así que miren, llenos de verdor, de un cielo bonito y de un clima espectacular, vamos a hacer una ruta nueva. ¡Acompáñanos! Luego de 15 minutos de caminata, miren el bello paisaje que tenemos alrededor. Ahora nos toca bajar por este camino de herradura. ¡Sigamos! Antes de que finalice este video, queremos dar un agradecimiento también a la señora Luz, quien nos apoyó con el hospedaje este fin de semana. Buenas tardes, en este caso mi nombre es Luz Fernández Flores. Soy administradora y dueña de este hospedaje, Don Quique, que queda frente a la Plaza de Armas de nuestro distrito, ¿no? Y acá abajo dejaré mi contacto para que ustedes podrían contactarse y poder conocer nuestras ruinas turísticas de Huakis, que está acá a una distancia de una hora, ¿no? Y poder conocer también los demás atractivos turísticos de nuestro pueblo, como los chicos de Suchuri, que han venido a conocer y se van muy contentos de haber conocido nuestro distrito de Miraflores. Así que cuando gusten, los espero para poder atenderlos con mucho gusto y ustedes también podrán disfrutar de este bello paisaje miraflorino. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Recuerda que hay muchos lugares por descubrir. Pueden estar lejos o cerca, pero la idea es que te atrevas a salir de casa. Arma tu ruta y presupuesto. Y que comience la aventura. Hoy nos tocó estar en el bello pueblo de Miraflores. Y así está acabando nuestra aventura por Miraflores y Huakis.
Halman dijo pequeñito, yo no pago el dinero. ¿Qué tal, chicos? Cansadito. El fin de semana bien aprovechado. Sí. Así que vengan, porque Miraflores tienen de todo. Van a encontrar muchos bellos paisajes, un montón de lugares por descubrir. A nosotros nos ha quedado chico este fin de semana, ¿no? La acogida de las personas en verdad es muy buena. Tenemos que volver. ¿Qué tal la comida, Jackie? Tan concisa siempre. Quería más a cada rato. Y bueno, muchachos, ¿no? Esperemos que les haya gustado este video, que con mucho cariño lo hemos hecho para ustedes. Y bueno, con el apoyo también de Rafa, de Diego, de la señora Rita, de señor Walter. Sí, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Cuando vean este video, esperemos que les guste. Y ya saben, ¿no? Para todos los suchurros y suchurras, que ustedes también pueden vivir para viajar. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Chao! Rafael.